¿Qué tal, amigos? Buenos días. Hoy día tenemos un día nubladito. Estamos en la playa. Y pese a este clima, estamos en la playa porque lo prometido es deuda. Vamos a hacer el análisis de la Okuma Corvina. Ya que tenemos una rifa pendiente, ya está más o menos a la mitad la rifa. Ya saben, 40 números a 20 soles cada número para sortear esta belleza, esta preciosidad de caña. La vamos a sortear. Así que, señores, si están interesados en ver las características y el funcionamiento de esta Okuma Corvina, les invito a que nos acompañen en el video. Primero vamos a ver sus características de la caña. Es una caña de acción rápido, fuerza hard y de lanzamiento de 100 a 200 gramos. Una de las características que le hace a esta caña una varía muy buena para lanzar es que solamente es de dos tramos. Así es, señores, significa que cada tramo es de 2 metros 10, 2 metros 20 aproximadamente. Sí, 2 metros 20, 2 metros 30, 2 metros 30 aproximadamente, porque la caña es de 4 metros 26, 25. Porque la caña es de 4 metros 20, 4 metros 25 me parece. Es por los diámetros es difícil llevarla si es que te vas en micro o en colectivo, en otras cosas. Si te vas en micro, en colectivo, pero si tienes movilidad particular, moto, lo que sea, la puedes llevar tranquilamente en su estuche, en su funda. Ahora, las características de esta caña es una caña menos pesada que las versiones Underwater, ya que sus hermanas Underwater, que son de tres tramos y muy pesadas. Esta es una caña más ligera. El primer tramo de la caña, el tramo base, es de carbono trenzado. Tiene un trenzado en el carbono muy bueno. Sigue siendo un carbono enrollado, pero tiene una particularidad que tiene un trenzado de carbono. Esto le hace que sea la base mucho más fuerte, mucho más rígida que la punta. La punta es solamente de carbono enrollado, ya, un carbono simple, fácil, sencillo. Pero lo bueno de esta caña es, como sus hermanas de las Okuma, es que tiene paredes del carbono muy gruesas. Por lo tanto le hace pesadita más que las convencionales de tres tramos que podemos encontrar en cualquier marca, pero lo hace una caña muy fuerte para las zonas de piedra. Justamente por el enrollado cruzado que no tiene la parte de la punta, hace que esta caña sea un poco más flexible de la parte de arriba, logrando que sea una caña para la pesca como para el lanzamiento. Es una caña que sí marca, hemos probado marcas, lornas pequeñas, pero no es tan exagerada como una híbrida o una caña normal, pero marca bien los peces pequeños, sí se siente, no tanto, pero se siente. Ahora, ¿para qué está destinada esta caña? Para los peces grandes. No vas a pescar con esta caña una mojarría, una lornita. Si sí lo vas a sentir obviamente en la pica de la caña y lo vas a traer como si fuera cualquier pescado, pero está destinada para animales grandes, una chita de 4 kilos, 3 kilos, 1 kilo, 2 kilos, cualquier peso lo puede sacar. Ahora, para piedra, esta caña funciona para piedra, si sí es una caña muy fuerte para piedras. Siendo una caña tan fuerte para piedras, no te vayas a confiar de usar hilo delgado o multifilamento delgado con esta caña, ya que lo podría romper. Así que, señores, bueno, las anillas son KW Long Rider de Fuji de acero inoxidable.
Esta caña es de mi propiedad, mía, y no las he lavado porque quiero ver hasta qué nivel aguantan de acero inoxidable. Ya vamos como 3 meses esta caña sin lavar la caña, sin lavar las anillas, y les genera un poco de óxido, si lo pueden ver, ahí está, pero es un óxido que sale con la mano, no lo carcome, y solamente es por la parte de arriba. Así que Fuji siempre tiene buenas anillas, mis respetos para Fuji. Vamos a probar en el lance, vamos a hacer un lance de cabeza, que es lo común que hacen, y vamos a terminar con un UTG. Así que vamos a ver cómo funciona, cómo se activa la caña, que para eso es lo que han venido a este video. Muchachos, la Okuma Corvina, una caña muy buena para lanzar, muy resistente, más ligera que sus predecesoras, y está en la rifa. Así que, señores, si les gusta la cañita y quieren ganársela por 20 soles, avísenme al interno, escriban sus comentarios, déjenme su número de WhatsApp, que yo los estoy comunicando con todos ustedes, y un futuro ganador tendrá esta belleza. Hasta pronto. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.